Legisladores. El tema que se discute hoy no es un tema menor y no es de apoyar o no la función de un secretario de Estado. El tema que nos ocupa hoy es la muerte, el asesinato de muchas personas inocentes por un conflicto que está generando el gobierno federal. Por temas equivocados, por decir no al diálogo, a la participación y a la discusión abierta con el CENTE y la Secretaría de Educación. Ese es el primer error que comete el gobierno federal. Se requiere siempre el diálogo, es fundamental. Hoy nos encontramos con 8 muertes oficiales, pero más de 200 desaparecidos. Hoy se viene a decir a esta tribuna que ¿dónde está la libertad de tránsito? Que se está espantando a la inversión privada, que se está de una manera u otra haciendo más grande un problema donde no se respeta la ley. El día de hoy lo fundamental es la integridad de las personas, es la vida. El bien tutelado por la ley siempre será primeramente la vida de las personas. Y esto no nos deja mentir. Dicen que fueron subversivos. Aquí están los responsables del atentado. Se dice que son 8 muertos y aquí hay muchos calcinados. Se dice que la autoridad actuó conforme derecho y aquí vemos de manera evidente un camión con gente hacinada, como animales y resguardados por la Policía Federal. ¡Ah! ¿Es un delito robar un camión? ¡Ah! ¿Es un delito alterar o obstruir las vías de comunicación? ¿Y no es un delito matar a inocentes? ¿Y no es un delito oprimir al que no tiene nada que ver? Vamos a un diálogo donde se demuestre con toda precisión que el gobierno federal ve más allá de unos intereses mezquinos. Tenemos que entender que los derechos humanos son la base fundamental de toda sociedad. Y hoy no podemos minimizar ese hecho. Alto a la represión, alto a la violencia y alto a los asesinatos. ¿Cómo es posible que tengamos toletes con clavos para reprimir una movilización? ¿Cómo es posible que desde helicópteros estemos aventando con gas pimienta a todos los manifestantes? ¿Eso es un Estado democrático? ¿Eso es un Estado donde impera la razón y la legalidad? Parece etapas de Mussolini, ¿o no? ¡Hey! De Hitler en un Estado mexicano. Creo que es fundamental que el día de hoy se apruebe la proposición con punto de acuerdo que presentan los grupos parlamentarios. Por supuesto que es necesario ser solidarios con el problema que ataca a todos los oaxaqueños y hacemos nuestro, condenamos enérgicamente los hechos en el municipio de Nochitlán de Oaxaca. Por supuesto que estamos de acuerdo en expresar nuestra solidaridad con todos los oaxaqueños y los deudos. Por supuesto que estamos de acuerdo en el informe que tengan que remitir las autoridades correspondientes. Por supuesto que estamos de acuerdo en formar la comisión plural para atender estos temas. Pero quisiéramos agregar algo, que está al punto número 4, que dice, cuarto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de una comisión plural que dé seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio del 2016 en el municipio de Nochitlán, Oaxaca. Y queremos agregar que dicha comisión podrá realizar todas las reuniones de trabajo necesarias con las autoridades para el desahogo de las funciones encomendadas, para que cualquier autoridad pueda comparecer ante esta comisión plural y tengamos todos los mexicanos la verdad y la justicia de todos los hechos. Es cuanto, señor presidente. El diputado Ortega Álvarez ha presentado como reserva la misma que la mesa directiva ya tiene registro suscrita por distintos grupos parlamentarios.
Por economía procesal voy a someterla a discusión, porque tendría que hacerlo de manera... ¿Acepta que lo hagamos al final en virtud de que haya acuerdo? Muy bien, diputado Ortega Álvarez. La pasamos a votación al término de la discusión. Se concede el uso de la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks. Con el permiso de la presidencia, distinguidos legisladores, el momento que vive México es de inflexión. Necesito